Esto es Entorno Deportivo en la Copa América 2019. Saludos amigos de Entorno Deportivo. Par de fechas se han jugado ya en la Copa América de Brasil 2019. En la jornada inaugural jugando en el Estadio Morumbí, la selección anfitriona derrotó 3-0 a Bolivia con goles de Coutinho de penal al minuto 50 y al 53. Everton al minuto 85 le puso cifras definitivas al partido. La canariña gana bien a pesar de estar muy incómodo en lo que fue la primera mitad del compromiso ante la buena defensa que plantó el combinado boliviano. Sin embargo, ofensivamente no mostró nada para hacer frente al conjunto local. Venezuela y Perú, por su parte, igualaron sin goles en la Arena do Grêmio, donde el Vinotinto mostró algunas falencias a nivel defensivo, sobre todo en lo que fue la pareja de centrales, quienes perdieron todos los duelos aéreos. Desde el punto de vista ofensivo, parece hacer falta un volante número 10 que pueda distribuir juego y no hacer tan predecible las llegadas por los costados. Sin embargo, es un buen resultado para el conjunto dirigido por Rafael Dudamel, considerando el trámite del partido, donde se quedó con 10 hombres, promediando el segundo tiempo por la expulsión de Luis Mago. La figura, sin duda, resultó ser el arquero Wilker Fariñez, que paró todo para preservar el arco en cero. De esta manera, el grupo queda hasta el momento con Brasil a la cabeza, con 3 puntos, Venezuela y Perú igualados con 1 cada uno, mientras que Bolivia se queda sin puntos. Recordemos que clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros en esta primera fase de la Copa. Seguidamente, la Arena Fontenova de Salvador de Bahía fue testigo del triunfo merecido de Colombia ante Argentina 2-0. Una selección cafetera que golpeó en lo que era el mejor momento del albiceleste en el segundo tiempo y lo que le permite tomar el primer puesto del grupo B. Para este domingo, Paraguay y Qatar cierran la primera fecha de este mismo grupo, mientras que Uruguay y Ecuador abrirán las acciones de la llave C. Atentos que le haremos seguimiento a todos los acontecimientos de la Copa. Soy Guillermo Ávila y nos vemos en la próxima entrega de Entorno Deportivo en la... Esto fue Entorno Deportivo en la Copa América 2019.